Buen día, amantes de la sabiduría. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Jardín de la Filosofía. Hoy proseguimos con esta serie de cuatro jardines de la antigüedad, que al principio eran simples espacios naturales, pero con el tiempo comenzaron a alojar nuevas actividades para finalmente dar el marco ideal para el estudio y la práctica filosófica. La semana pasada vimos el jardín de la Academia de Platón y el que vamos a ver hoy, por supuesto, que está íntimamente relacionado con este primer jardín que vimos, y es el jardín del Liceo de Aristóteles. Así que vamos a ver el video. Aristóteles nació en el 384 a.C., en Estagira, al norte de Grecia, en la actual Macedonia Central. Su padre era el médico de la realeza macedonia, por lo cual aprendió tempranamente sobre biología y medicina, al mismo tiempo que se relacionó con la monarquía. Quedó huérfano a los 13 años, quedando en manos de un tutor, quien le enseñó y más tarde lo envió a Atenas para proseguir su educación en el mejor lugar de entonces, la Academia de Platón. Platón había enseñado allí desde hacía 20 años, desde el 387 a.C. O sea que Aristóteles llega en un momento en que la escuela estaba consolidada y va a estudiar allí durante 20 años. Un largo periodo de tiempo donde es inimaginable lo que pudo haber aprendido y desarrollado. En ese lapso de tiempo, uno puede hacer hoy 4 o 5 carreras universitarias. Así que durante este periodo, Aristóteles adquirió un conocimiento enciclopédico de la tradición filosófica del que se basa ampliamente en sus obras. Aristóteles abandonó Atenas cuando murió Platón en el 347 a.C. y se dirigió junto con Genócrates, un líder de la academia y posteriormente su tercer director, a la corte de su amigo Hermias, también un discípulo de Platón, en Asia Menor, frente a la isla de Lesbos. En esta isla se radica más tarde con su alumno Teofrasto, investigando la botánica y zoología. En el 343 a.C. fue invitado por Felipe II de Macedonia para convertirse en tutor de su hijo Alejandro. Durante 5 años sería su maestro, en un retiro de la ciudad macedonia de Emiesa, formando una escuela donde enseña a los futuros líderes de lo que sería un verdadero imperio. Luego de que Alejandro se convierte en rey, hacia el 335 a.C., después de 12 años Aristóteles regresa a Atenas, estableciendo allí su propia escuela conocida como el Liceo. El Liceo, en griego Lykeion, era en sus remotos orígenes un santuario natural dedicado a Apolo Lykeios, el dios lobo. Esta forma particular de Apolo es muy curiosa, porque sus representaciones lo muestran parado en actitud de descanso, ya que se apoya con su brazo izquierdo, ya sea en un tronco de árbol o en un trípode, un asiento de 3 patas, como el que usaba la Pitia o Pitonisa del oráculo de Delfos en el templo de Apolo, donde el dios había matado al dragón o serpiente Pitón. Además, y lo que llama más la atención de las estatuas de Apolo Licio, es que su antebrazo derecho estaba levantado tocando la coronilla, con su cabello recogido en trenzas en la parte superior de la cabeza, en un corte de cabello típico de la infancia. La figura expresa el descanso que sigue un gran esfuerzo, al que realizó para matar a Pitón, aunque fuera un niño. De acuerdo a la mitología, Apolo nació en la isla de Delos, y se cree por datos de su atuendo que su culto sería originario de Asia Menor, o sea, del Oriente, desde el punto de vista de Atenas.
De la misma forma, el santuario de Apolo Liqueios, o Licio, la variante castellanizada, estaba ubicado al este de la ciudad, haciendo una especie de contrapunto con el santuario de la Academia, el bosquecillo de olivos dedicado a Atenea, al oeste de la ciudad. Siguiendo con estas referencias mitológicas, recordemos que Apolo es un dios de la luz, un dios luminoso, un dios del día, diurno, que transporta en su carro dorado al sol desde que sale hasta el poniente. Por lo cual se puede interpretar de cierta forma de que el santuario de Apolo Liqueios o Apolo Licio estaría al oriente, o sea, del lugar desde donde sale el sol. Cuando veamos en algún momento la filosofía del jardín expresada en Versalles, también exploraremos cómo se despliega allí todo este relato mitológico o ciclo mitológico del dios Apolo. Y sigamos un poco más, ya que nos metimos en el terreno de la visión mitológica, para ilustrar la mirada que tenemos desde este canal de considerar al mito no como antítesis de la filosofía, sino simplemente como una visión o una comprensión del mundo que se mueve por otros carriles, no necesariamente contrarios o contradictorios. No considero que la filosofía sea un estadio de superación del mito o de la religión. Creo que todas son formas de la búsqueda de la verdad, de la realidad, de la totalidad, de la trascendencia, como lo quieran llamar. Vimos que el jardín de la Academia era el antiguo santuario de la diosa Atenea, que entre otras cosas es la diosa de la sabiduría. Entonces, Academia de Platón, Atenea, diosa de la sabiduría. Aristóteles se va a sentar en el Liceo de Apolo, el dios de múltiples aspectos y funciones, entre otras cosas, de la luz, la razón, la curación o la medicina. El hijo de Apolo era Asclepio. También es un dios Apolo de la protección, tanto de los rebaños como de los cultivos. Entonces tiene una fuerte ligazón con la naturaleza. Ahí vemos entonces algunas señales que nos permiten identificar a Aristóteles como expresando estas funcionalidades del dios Apolo, ya que Aristóteles tenía una afinidad con la biología y la medicina por parte de su padre, que había sido médico. También de ahí vendría su interés en el estudio de la naturaleza, su consideración de la inmanencia, este hincapié en lo sensible, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que Aristóteles es la encarnación de Apolo, sino que la dimensión humana no está separada de estos arquetipos, de estas fuerzas que están en el cosmos, sino que están, no todas, pero en algún momento, algunas de estas fuerzas amplias y cósmicas se expresan a través del ser humano. Esta sería la mirada mitológica de lo que consideramos la realidad. Además, otro dato, la definición que da del ser humano Aristóteles como animal racional está dada por ese poder que también encarna Apolo, la razón. La sugerente relación también de la mediadora de Apolo,
la pitonisa o la pitia, con el nombre de la esposa de Aristóteles, que era Pitias, y también del nombre de la hija, Aristóteles, bueno, los padres le pusieron el mismo nombre que la madre. Y lo dejamos ahí, porque la mirada mitológica no es algo para analizar, para estudiar, porque justamente es todo lo contrario. La mirada mitológica es una mirada sintética, de un solo vistazo, sin pensar, sin analizar. Analizar es dividir en partes, ¿no? Es diseccionar. La mirada mítica es total, es integral. Así que veamos ahora, luego de esta interrupción mítica, qué pasa en el antiguo santuario de Apolo Licio a medida que se suceden los siglos. Desde los tiempos más remotos, el área se caracterizó por sus grandes espacios abiertos y sectores boscosos, limitados aproximadamente por el arroyo Ilisos al sur y el arroyo Eridanus y el monte Licabetos al norte. Se hicieron canales desde estos cursos de agua para irrigar y mantener verde el lugar. Una serie de caminos conducían al Liceo desde dentro de la misma ciudad y desde los alrededores de Atenas. Cubría un gran área al este de la antigua muralla de la ciudad, pero no estaba inmediatamente adyacente a la misma. El primer signo de actividad humana fue, como vimos, el santuario que le da el nombre al lugar, pero no era el único culto que acogía. También se localizaba allí un santuario de Hermes y otro dedicado a las musas. Desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo, el espacio acogió un número creciente de edificios para cumplir sus múltiples funciones. En el siglo VI antes de Cristo, el jefe del ejército residía allí y se hacían ejercicios militares y prácticas ecuestres. El Liceo fue también el lugar de reuniones de la asamblea ateniense hasta el siglo V antes de Cristo. En ese mismo siglo se construyen los tres famosos gimnasios de Atenas, por orden de importancia, el de la Academia, el del Liceo y el de Sinos Argos. Como vimos en el video anterior, la práctica física se concebía integralmente, incorporaba también su dimensión espiritual. Es por ello que en el siglo IV era ya el Liceo, al igual que la Academia, un espacio ideal para la discusión filosófica, la reflexión y el estudio. El Liceo fue un lugar de discusión y debate filosófico mucho antes de que Aristóteles fundara allí su escuela en el año 335 a.C. Tanto Sócrates como Pródico de Quíos y Protágoras aparentemente frecuentaban el Liceo para debatir, para discutir y enseñar durante el último tercio del siglo V a.C., obviamente. Y Sócrates, el gran rival de Platón, enseñó retórica en el Liceo durante la primera mitad del siglo IV a.C., al igual que otros sofistas y filósofos. Vimos en el video anterior que Platón menciona el lugar en su diálogo Lisis, en donde en boca de Sócrates nos cuenta que se dirigía por el camino que va desde la Academia al oeste de Atenas, adyacente a las murallas, por todo el norte, hasta el Liceo. En un tramo del camino, en un lugar del camino, se encuentra con los jóvenes Hipótales y Tesipo, cerca del manantial de Pánope, que era una ninfa, como lo vimos. El geógrafo e historiador Estrabón, ya en el siglo I a.C., menciona el manantial en sus textos y confirma que estaba cerca del Liceo.
en referencia al gimnasio del liceo, porque el liceo como esa institución, ese edificio fundado por Aristóteles, no existía y tampoco existió, como lo vamos a ver, al menos en este sentido. En este espacio de bosques, de espacios abiertos, de lugares de culto y de práctica física y filosófica, fue donde Aristóteles alquiló algunos edificios en el gimnasio y estableció una escuela. Como Aristóteles era un extranjero, era un emigrante, no podía adquirir ningún terreno, en forma legal por lo menos, o propiedad en Atenas. Durante casi el resto de su vida fue aquí, sin embargo, donde el filósofo dio conferencias, donde escribió la mayoría de sus tratados y diálogos filosóficos, y donde recopiló sistemáticamente libros para la primera biblioteca de la historia europea y además la colección privada más grande de la antigüedad. Y por supuesto que la escuela de Aristóteles no surgió de la nada. Recordemos que él estuvo 20 años, 20 largos años, estudiando con Platón, con su maestro, en la academia. Por lo tanto, el liceo está basado en las prácticas de la academia. El liceo aristotélico era una entidad legal, independiente, organizada como Thiasus. El Thiasus es una fraternidad religiosa que operaba bajo el patrocinio de las musas. La tradición informa que los cursos generales estaban abiertos al público, se daban por la mañana y eran sobre filosofía en general y ética. En cambio, los cursos de la tarde estaban reservados para los alumnos del liceo e incluían prácticas e investigaciones de lo que hoy denominaríamos científico o proto-científico. Los textos supervivientes de Aristóteles, que pueden representar apenas la tercera parte, incluso se habla de una quinta parte del total, tienen la apariencia de transcripciones de conferencias luego editadas para que pudieran leerse en voz alta en la escuela en ausencia del filósofo. Al igual que en la Academia de Platón, en la Escuela de Aristóteles, en el Liceo, había miembros junior y senior. Los miembros junior generalmente actuaban como alumnos o asistentes de los miembros senior y estos dirigían la investigación y hacían disertaciones. El objetivo de la escuela, al menos en la época de Aristóteles, no era promover una doctrina específica, sino más bien explorar la diversidad de teorías filosóficas y científicas. Los que dirigían la escuela trabajaban codo a codo como socios iguales. Tras la repentina muerte de Alejandro Magno en el 323, se reavivó el sentimiento antimacedonio en Atenas. En el 322, dos políticos atenienses denunciaron a Aristóteles por impiedad, lo que lo llevó a huir a la finca familiar de su madre en Calcis, en Eubea, en cuya ocasión se dice que declaró: "No permitiré a los atenienses pecar dos veces contra la filosofía", una referencia al juicio y ejecución de Sócrates en Atenas. Murió en Eubea por causas naturales ese mismo año, a los 62 años. Teofrasto, el principal discípulo y sucesor como director del liceo, logró comprar un terreno cerca del gimnasio principal del liceo, así como varios edificios para la biblioteca y espacio de trabajo adicional en el 315. Teofrasto continuó su propio trabajo directivo mientras enseñaba durante 35 años, o sea que prácticamente el tiempo en el cual
Platón había estado al tanto de la academia, ¿no? A cargo de la academia, que fueron 40 años, y bastantes más del doble que Aristóteles, que es su propio maestro. Entonces, en todo este periodo continuado, la escuela creció. Hay versiones que dicen que llegó a tener 2.000 alumnos. A mí me parece un poco exagerado, pero bueno. Teofrasto demostró la devoción, un verdadero compromiso por la investigación filosófica y la educación al dejar la tierra junto con los edificios que se habían construido del Liceo Aristotélico a sus amigos para continuar su trabajo después de su muerte. En su testamento se observa que el complejo incluía un pequeño santuario dedicado a las musas, una estoa grande y una pequeña. Las estoas eran galerías cubiertas porticadas con columnas. También en el testamento figura un altar, el jardín y las estructuras cercanas al jardín o que estaban diseminadas por el jardín, algunas utilizadas como viviendas para estudiantes y maestros, y también, por último, los peripatos o peripatoi, que eran paseos con columnas cubiertos o abiertos. Este último elemento, como se habrán dado cuenta, es el que le daría el nombre a la escuela llamada peripatética, ya que en estos paseos se reunían los miembros. Una leyenda popularizada y vigente hasta el día de hoy afirma que en realidad el nombre de la escuela proviene del supuesto hábito de Aristóteles de caminar de aquí para allá mientras daba una conferencia. Esto, si bien se ha divulgado bastante, no me termina de cerrar esto de andar caminando y filosofando. Pero bueno, también pudo haber sido. En el 86 a.C., el general romano Sila derribó tanto los árboles sagrados alrededor de la academia y del liceo para proporcionar madera para las máquinas de asedio de Atenas y del puerto del Pireo, que estaba cercano a Atenas. La escuela no se pudo recuperar de tal desastre, pero las obras de Aristóteles ejercieron una tremenda influencia en el pensamiento de la antigüedad y el pensamiento medieval, y continúan inspirando a los filósofos hasta el día de hoy. Más de 20 siglos más tarde, imaginen todo lo que pasó en Atenas durante todo ese tiempo. Precisamente en 1996, cuando se realizaba una excavación para despejar el espacio para el nuevo Museo de Arte Moderno de Atenas, se descubrieron antiguos restos de edificios. Las primeras excavaciones revelaron un gimnasio y área de lucha, pero el trabajo posterior ha descubierto la mayor parte de los edificios que son definitivamente los del liceo original, ya que sus cimientos se encuentran en el lecho de roca y no hay otros estratos más abajo. Salieron a la luz los cimientos de la sección norte de un gran edificio. Su sección desenterrada se extiende sobre un área de una hectárea aproximadamente y han sido identificados como la palestra que estaba situada en el corazón del gimnasio del liceo. La estructura comprende un patio rectangular enmarcado por estoas, las mismas instalaciones que habían sido alquiladas para uso de la escuela peripatética, cuyas habitaciones fueron utilizadas para enseñar a los jóvenes y realizar investigaciones por el propio Aristóteles y sus sucesores. El área se abrió al público en el año 2009. La escuela de Aristóteles, donde nos podemos imaginar al filósofo hablando con sus discípulos y asociados en el ámbito inspirador del liceo, este gran espacio abierto con pequeños bosques y arroyos
y dependencias para variado tipo de actividades, fue la encarnación misma del camino y la consecución de la eudaimonía. El término, que literalmente significa eu, buen, y daimon, espíritu, refiere a una cualidad o estado que se traduce como felicidad o bienaventuranza, pero es un poco más complejo. La eudaimonía representa la mejor forma de vida humana, el hacer y el vivir bien. Una traducción más precisa sería florecimiento humano o prosperidad, queriendo significar que la mejor vida para un ser humano es la vida de excelencia de acorde con la razón. Una razón no solo teórica, sino también práctica y que incluye a lo ético. Aristóteles enfatiza en sus escritos éticos la excelencia de carácter, lo cual le permite a una persona ejercitar su razón práctica, la razón relacionada con la acción exitosamente. O sea, que le permite desplegar todo esto que está en el interior e integrar de esa forma la vida. Eso sería la vida del filósofo consumado. Vivir y hacer bien de acuerdo a la perfección de la razón. Eso es el logro y la expresión de la eudaimonía. Y si después de ver este video te sentiste eudaimon, o sea, de buen espíritu, suscríbete al canal y haz una buena acción dándole al pulgar hacia arriba para que más gente pueda llegar a este jardín de la filosofía. Nos vemos en la semana que viene con otro jardín de la filosofía antigua. Paz a todos los seres.